y a medida que vayamos hablando, pues ustedes van respondiendo, ¿sí? Para que tengan cómo estudiar. O alguno que escriba y ustedes puedan tener un soporte para estudiar para el examen. Para que puedan que tenerla de un donde estudiar. Entonces, porfa, para que si algo, ábralo ahí en el mismo computador y van escribiendo, para que tengan Sí, cómo estudiar. Porque las últimas preguntas son las mismas que vimos de determinantes en salud, las del taller que hicimos el jueves. Entonces yo de ahí tomaría, pero pues no pondría los mismos ejemplos, ¿sí? Pero sería como la misma dinámica. Para el examen sería la misma dinámica, no lo mismo, no el mismo agente o la misma enfermedad, pero sería como la misma dinámica para ustedes desarrollarlo, ¿sí? Voy a buscar acá el taller para que lo vayamos mirando. ¿Dónde están? Clase, ejercicio de retroalimentación, taller de repaso, primer parcial. Listo. Yo ahora cuando termine la clase, igual les subo la videoconferencia en la plataforma por si necesitan que para estudiar o algo. Vale, profe, gracias. Bueno, antes de que empezar, esperemos, voy llamando a Lista para compartir pantalla. ¿Alguien sabe algo de Angie Lorena? Me preocupa porque ya llevo. Hola, profe. Ah, ya vino hoy. No, aló, profe, ¿se me escucha? Sí. Ah, ok. Pues yo, ella, pues es conmigo en lo del el artículo y ella me dijo, pues yo le hablé por eso, porque pues para hacer el trabajo, y me dijo que ya había hablado contigo. Que es que ella está enferma, pero ella quedó de mandarme los trabajos, no me los ha enviado. Porfa, si hablas con ella, porque mire que ya el parcial es el martes, que por favor no falte al parcial. Y Profe, sí, señora, yo le digo. pero los dos trabajos pendientes, este de la cadena de transmisión, pues si ella lo trabaja con alguien, no hay problema, ¿sí? Y de cadena de transmisión, si ella lo está trabajando pues con algún grupo, no, pues Conmigo ahí no. también, Bueno, entonces ahí no tendríamos problema, pero con el que sí tenemos problemas con el otro, que ella no me lo ha enviado. Entonces, porfa, si tú hablas con ella, que me lo envíe antes de que de la otra semana, porque entonces me tocaría colocarle ahí una mala nota. ¿Listo? En esa bueno, parte. profe, sí, señora, yo le comunico. Bueno, Juan Camilo, ¿ya llegó? No. Juan Camilo. No, profe, ya se va a conectar. Ya he tenido Bueno, problemas con el internet. Eric. Eric, ¿sí está? Tatiana García. Presente. Tatiana. Saray, por allá me habló. Nicolás. Aquí. Nicolás. Nicolás se fue a almorzar. Profe, presente, presente. Nicolás, Natalia, Martínez. Uy, profe, ya me llamó. Sí, ya. Ya lo Pero chulié. no escuché, profe, no escuché. Natalia Martínez. No, no ha entrado. Lorena Merchán. Aquí estoy. Paola Mora. ¿No? Sí, Angie profe, aquí Lorena. estoy. Qué pena, es que casi no activo, no se activa el micrófono. Paola, sí. Angie no está. Me ha tocado reportarla. Mayra Alejandra Muñoz. No ha entrado. Alejandra no había entrado. Mayra Alejandra Muñoz, no. Kiara, sí. David.
saliendo del trabajo. Presente, profe. Que ya se conectan. Bueno, señora. David, Alejandra Torres. Presente, profe. Oscar ya llegó. Presente, profe. Oscar, Angie Paola Barandica. Yo, profe. Caterine Sastoque. Y Daniela. ¿Daniela está? Presente, profe. Sí, profe. Me falta quien, Juan Camilo y Angie. Profe, ya llegué. ¿Listo? Ah, bueno. Listo. Bueno. Entonces voy a compartirles la pantalla. Muéstrame, a ver, yo miro acá. Para que miremos la primera pregunta. Porfa, tomen apuntes para que tengan cómo estudiar. Presentar ahora. Bueno. Yo igual voy a ir escribiendo aquí. Pero de todas maneras. Que vayan. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué es la epidemiología, muchachos? ¿Qué será la epidemiología? Alguien que me mire por aquí. Sería como el estudio estadístico de la dispersión de una enfermedad. El estudio. ¿Quién da más? Es el estudio de la enfermedad, ¿sí? En cómo esta se transmite en poblaciones. ¿Cómo la enfermedad? Se expande, sí, no encontré la palabra. Se distribuye. El estudio sí, se distribuye. La transmisión de un virus o una enfermedad. Bueno, profe también estudia la relación efecto y causa de la enfermedad en la población. La relación... Efecto y causa de la enfermedad en la población. Enfermedad de la población, ¿listo? Entonces, para concluir, entonces, la epidemiología... También los diferentes factores. Diferentes factores, listo. Todas estas respuestas están bien, ¿sí? Es decir, no están mal. Entonces, para unificar... ¿Qué sería la epidemiología? Entonces, la epidemiología sería el estudio de cómo que se distribuye la enfermedad en determinadas poblaciones y cuáles son los factores, ¿sí?, que hacen que esa enfermedad se presente. Eso es la epidemiología. ¿Listo? Entonces, la epidemiología es el estudio de cómo se distribuye la enfermedad en determinada población y cuáles son los factores que influyen en que haya, pues que aparezca la enfermedad. ¿Qué sería epidemiología? ¿Qué estudia la epidemiología ambiental? ¿Qué es esa epidemiología ambiental? ¿Quién me puede decir qué se le ocurre de qué es la epidemiología ambiental? Es la que estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud y como la magnitud del efecto de la contaminación. Entonces, que me diga una, ¿es el estudio qué? ¿Es el estudio? Es el estudio del efecto de la contaminación ambiental sobre la salud. La contaminación ambiental. En la salud. Sobre ambiental, sobre la salud. ¿Quién más me dice? Y también como la magnitud del daño y riesgo al que se expone la población. Magnitud. Debido a la contaminación. ¿Quién me dice otra? El daño. El riesgo.
que se expone la población. ¿A quién se le ocurre otra o así está bien? Ámbito en donde... Dime. Ámbito en el que se desarrolla, o hábitos en la que se, en dime el que se, desarrolla. Se desarrolla una enfermedad. ¿O la propagación de una enfermedad? ¿El qué? El hábitat. El hábitat. 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 Cuando tú dices hábitat, ¿a qué te refieres? Al entorno en que se desarrolló, o sea, digamos, el lugar en específico. Entonces, mejor lugar. No. No, trata de mejorar, como no entiendo la hábitat en el que se desarrolla la enfermedad, ¿sí? ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, profe. Profe, podríamos ahí implementar como los periodos prolongados de la, o sea, como que es el estudio de las causas de la enfermedad durante periodos prolongados de exposición, algo así. Sí. Sí, también puede. Las condiciones. Contestan es el estudio del efecto, ¿sí? Porque ¿qué estudia la epidemiología ambiental? Estudia que el efecto que tienen determinadas sustancias o determinadas condiciones al medio ambiente que afectan, ¿qué? La salud. Ya con eso ustedes ya la respuesta está bien, ¿sí? Entonces son que los efectos que tiene el medio ambiente y que pueden causar enfermedad en la población. La siguiente dice, enuncie dos aplicaciones de la epidemiología y explíquelos. ¿Cuáles serían dos aplicaciones de la epidemiología? ¿En qué las podríamos aplicar? Salud pública. Vigilancia de las enfermedades, profe. Vigilancia epidemiológica, ¿sí? Vigilancia epidemiológica. ¿Para qué me serviría epidemiológica? Pues a ver. ¿Cada cuánto pues da esa enfermedad? Políticas de salud pública. ¿Quiénes profesor. Pueden política. Obtenerla? ¿Quiénes le pueden dar? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde? Pública. Tasa de mortalidad. Para mirar el comportamiento, ¿sí? También. Lo que se ha dicho sí. El comportamiento de la enfermedad. Listo. ¿Cuál sería otra aplicación? La evaluación de las pruebas de diagnóstico. Evaluación de pruebas diagnósticas, no tanto, no. Para la historia. Estadísticos, profe. ¿Cómo? La historia natural. No. ¿Cuál me dijiste? ¿Quién está hablando? ¿Quién es la que está hablando ahorita? Yo, para realizar estadísticas. Para análisis estadísticos, ¿sí? ¿Qué nos ayudaría a esos análisis estadísticos? Por ejemplo, ¿qué? Lo que estaban diciendo ahora. ¿Para qué haría yo un análisis estadístico? Para saber los picos. Los datos recolectados de la población. ¿Para saber qué? Para saber. ¿Cuándo puede haber un pico epidemiológico? Edades. Epidemiológico. ¿Qué más? También nos ayuda para qué, para por ejemplo decirnos cómo se está comportando, cuál es el diagnóstico, por ejemplo, de esa población según los datos estadísticos. Nos sirve también para mirar qué, las tasas de mortalidad, ¿sí? Los análisis estadísticos nos sirve para mirar cuál es el comportamiento de la enfermedad, ¿sí? Y mirar, por ejemplo, cómo se está comportando en un lapso de tiempo o de lugar. Entonces, todos los análisis estadísticos nos sirven para mirar y para analizar esa información. ¿Y para qué nos serviría toda esa información analizada? Pues, ¿para qué? Para hacer medidas de contención, medidas de prevención, de control, para mitigar, ¿qué? La proliferación del microorganismo, por ejemplo, por intoxicación, por algún... una sustancia química, pues entonces ubicar por la causa de esa sustancia y poder prevenir de que la gente no se nos contamine debido a la exposición. ¿Qué diferencia existe en el concepto de pandemia y epidemia? Eso lo vimos harto.
¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Profe, la pandemia es global y la epidemiológica es de un sector focal, es un sector focalizado. Epidemia, la enfermedad, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Localizada. Entonces, la pandemia es cuando hablamos de una enfermedad ya global, ¿sí? Que ya tomó y cogió todos los países o la mayoría de los países en el mundo, y la epidemia es cuando la enfermedad está ubicada ¿en qué? En un país, ¿sí? Por ejemplo, el ébola lo tenemos que es una epidemia que está allá en el África. Entonces, esa es una epidemia. Si yo les digo, denme un ejemplo de una epidemia, por ejemplo, esa puede ser una epidemia, ¿sí? ¿Qué otra idea tienen de este? O así, esa ya está, que si con que contesten así está bien, está clara la respuesta. ¿Quién más le aporta algo? Se podría decir que en pandemia, se podría decir que es como que está distribuido o que abarca países y continentes, ¿sí? Y epidemia, digamos que es a una sola población. Y epidemia. Ya sea un país en específico o un continente. Listo, una sola población, sea país o una ciudad. Sí, y que en la epidemia no ha salido del lugar que se localizó. La epidemia, eso es importante, que la epidemia no ha salido del sitio, ¿sí? Del sitio donde... Claro que nosotros podemos tener, por ejemplo, microorganismos que migran, ¿sí? Y ahí se vuelve una epidemia. Ya cuando se nos riegan muchos lados, es donde ya se vuelve la pandemia. Acuérdense, por ejemplo, que para... Profe, y epidemia también no se puede catalogar, digamos, un poco con las condiciones de desarrollo. Por ejemplo, el dengue, que el dengue no se da a más de ciertas temperaturas, a más de ciertos lugares. Entonces, eso limita un poco su propagación. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos con la pandemia que tenemos en este momento? Que este virus no respeta clima, quiere decir, sea clima frío, caliente, como sea él ahí está. En cambio, hay como dice David, hay ciertos microorganismos que depende del clima, ¿sí? Entonces se vuelven, hay epidemias solo en sitios localizados por las condiciones que tiene ese lugar en común, donde él no puede proliferar en otro sitio porque, por ejemplo, usted no va a ver una malaria en Bogotá, ¿sí? En Bogotá usted no ve una malaria. Si usted ve una malaria, yo por ejemplo allá diagnostiqué una malaria en una clínica que yo trabajaba, que inclusive hasta el médico fue y me buscó, porque para nosotros diagnosticar como bacteriólogos malaria, tenemos que tener el entrenamiento. No es que, que sí, que yo digo que ese parásito que tiene ese extendido de sangre tiene malaria y sí, y el médico va a decir que sí, no, inclusive el médico fue y me buscó porque uno, el señor era de Bogotá, y dos, pues tiene que ser una persona que tenga el entrenamiento para diagnosticarlo, y resulta que era que el señor venía de por allá del Caquetá, quiere decir, esa no era enfermedad de la ciudad, quiere decir, no era de Bogotá porque en Bogotá no hay malaria, sino que el señor venía ya infectado con el parásito del Caquetá. Entonces, lo que nos dice el compañero, en determinados sitios, pues van a haber determinadas enfermedades, determinadas epidemias según las condiciones en las que él se pueda desarrollar. Entonces, la diferencia entre epidemia y pandemia, para resumir, como dijeron al principio, la pandemia es global y la epidemia es localizada. Importante que la epidemia solo se ubica pues en esa población, ¿cierto? Ya cuando se riegan todo el resto del mundo, que están todos los países, pues ahí ya decimos que es una pandemia. A diferencia de lo que es endémico, por ejemplo, casi siempre una epidemia se vuelve un microorganismo endémico. Quiere decir que ya se vuelve de esa zona. Por ejemplo, nosotros tenemos dengue que en determinadas épocas brota el dengue y es endémico ya porque se vuelve como autóctono de ese sitio porque se desarrolla ahí y en determinadas épocas del año pues tiene sus condiciones para proliferar. Entonces casi siempre, por lo general,
una epidemia se vuelve endémica en las en los sitios donde está afectada la población. ¿Alguna duda con ese concepto o bien? ¿Bien? Bueno, ¿qué es un agente causal? Muchachos, ¿qué es un agente causal? ¿Qué será un agente causal? Es algo que genera, digamos, es algo externo al virus que genera el detonante de la enfermedad, como por ejemplo en algunos casos es la exposición, o en algunos otros casos son los cambios o los tiempos climáticos, como respecto al dengue y la temporada de lluvias. ¿Quién me dice otra respuesta? Yo tengo como es cualquier sustancia vía o inanimada en el medio ambiente cuya presencia es la causa inmediata o próxima a una enfermedad en particular. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un agente causal? Entonces dice, es cualquier sustancia, lo que nos acaba de decir la compañera, es cualquier sustancia viva, ahí es viva o inanimada en el medio ambiente que causa presencia y es la causa inmediata o próxima de una enfermedad, en particular, por ejemplo, que la salmonela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un agente causal? Es el que causa la enfermedad, el microorganismo que causa la enfermedad. O por ejemplo, si es una intoxicación, entonces la sustancia que produce ¿qué? Esa intoxicación. Ese sería el agente causal. O por ejemplo, tenemos un agente causal, acuérdense cuando vimos eso, que el ruido puede ser un agente causal de que le daña a usted algo, ¿cierto? En el oído. Entonces ahí él podría ser un agente causal, pero eso sería ya más mecánico, físico. Entonces, el agente causal es que cualquier sustancia o material o material vivo o inanimado que puede causar una enfermedad. Entonces ese es el agente causal. Si yo les digo en el examen, dígame en 2-3 ejemplos de un agente causal, ustedes pueden decir, por ejemplo, la exposición al plomo, el plomo, el mercurio, o que un agente causal, por ejemplo, si no saben el nombre, no necesito nombres específicos porque ustedes no están especializándose en eso. Agente causal, virus que transmite la gripa, ¿sí? Si no saben que se llama influenza, pues ponen así. Entonces yo ya tengo claro que ustedes saben que es el agente causal. O la salmonelosis, la salmonela. O colocan un agente causal, es cualquier microorganismo que causa enfermedad. O es cualquier sustancia tóxica que puede causar enfermedad. Y ahí ya me darían el ejemplo. ¿Listo? Entonces el agente causal es como me dijeron, es cualquier, ¿quién fue la que me contestó? Es cualquier microorganismo que causa una enfermedad. Cualquier microorganismo o sustancia. Es cualquier sustancia viva o inanimada en el medio ambiente cuya presencia es la causa inmediata. ¿Por dónde va? Es cualquier. Es sustancia viva o inanimada en el medio ambiente. ¿Qué? O próximo. Cuya presencia es la causa inmediata. Es la causa inmediata de la enfermedad. ¿Listo? O próxima a una enfermedad en particular. Inmediata. Esto próxima, se sigue trabando. O próxima de la causa de la enfermedad. Listo. ¿Qué es mortalidad? ¿Quién me dice qué es mortalidad? ¿Qué será mortalidad? ¿Cantidad de personas fallecidas en determinado tiempo? Mucho. ¿Cantidad
de personas fallecidas en un tiempo determinado. ¿Quién me dice otra definición? Ni nada. Cantidad de personas fallecidas en un tiempo determinado. ¿Lo dejamos así? Profe, también pues el número de muertos en un tiempo determinado y en una zona en específico también, de una población. En relación a la población, exacto. En relación. Cualquiera de las dos está bien. ¿Quién más me dice algo? ¿Ya? ¿La dejamos así? Entonces es que la cantidad de personas fallecidas o la cantidad de personas fallecidas en un tiempo determinado. Acuérdense que nosotros hicimos la gráfica donde decíamos mortalidad y tiempo, ¿sí? Que el tiempo lo podíamos medir en días, meses, años, según la gravedad de la enfermedad. Que cuando son enfermedades crónicas, entonces utilizaríamos ¿qué periodo? Pues en años, ¿sí? Si son unas enfermedades agudas, pues las hacemos según el tipo de enfermedad, pues la hacemos sea en días, en semanas, para poder identificar la mortalidad. Ya depende del tipo de enfermedad, entonces vamos a mirar qué tiempo vamos a utilizar, si lo vamos a utilizar en días, meses o años. Ya las enfermedades crónicas las usamos es en años. Si llego a decirles, por ejemplo, especifíqueme cómo sería la mortalidad, por ejemplo, de la hepatitis B crónica. Pues entonces ustedes dirían que la hepatitis B, si es crónica, pues entonces el tiempo lo utilizaríamos número de muertos por años transcurridos en el transcurso de la enfermedad. ¿Listo? O sea que es bien como una magnitud que representa la tasa de muerte, ¿no? Dependiendo de la enfermedad. Sí, la mortalidad nos mira la magnitud de las personas que han fallecido debido a qué, a esa enfermedad en la población. Entonces, por ejemplo, podemos mirar a la tasa de mortalidad del VIH en el lapso de 5 o 10 años en el departamento de Villavicencio, por decir algo, o en el mundo. O por ejemplo, como vemos todos los días, que la tasa de mortalidad en Colombia, que cuántas personas mueren diarias por el COVID. Entonces ahí están mirando diariamente cuántas personas fallecen. ¿Sí? Tienen una línea de tiempo que es diaria, porque como le están haciendo control diariamente, y cuántas personas que se han infectado fallecen. ¿Alguna pregunta con respecto a la mortalidad? ¿No? No, profe. Profe, es que no entendí cuando decías lo de que sería número de casos por los años, o sea, una fórmula. No, quiere decir... cuando miramos mortalidad, miramos que en el eje vertical miramos número de casos que personas fallecen sobre el tiempo, el transcurso del tiempo en el que se va presentando la enfermedad. Entonces miramos en el eje horizontal, colocamos por decir un mes, dos meses, tres meses. En epidemiología casi siempre utilizamos que utilizamos en la línea de tiempo, usamos semanas epidemiológicas. Entonces, en el eje horizontal, yo pondría, por ejemplo, semana 4, semana 5, semana 6. Entonces, les da el ejemplo, por ejemplo, con el COVID, que lo están haciendo diario. Entonces, en el eje vertical, ellos tendrían número de casos, ¿sí? De casos de personas que han fallecido. Y en el eje horizontal tendrían que el tiempo en días, primero de agosto, según 2 de agosto, 3 de agosto, ¿sí? Entonces eso es, que ustedes sepan que la mortalidad la miden en tiempo y en número de fallecidos. Listo, profe, bueno. Gracias. Sí, bueno. ¿Qué diferencia entre incidos? Señora. Yo, profe.
¿Qué diferencia? Si me escucha, profe, que aquí yo no sé si me están escuchando. Sí, señora, sí la escucho. La diferencia entre incidencia y prevalencia es que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad. Entonces, incidencia, número de casos. Es el número de casos nuevos de una enfermedad. ¿Y la prevalencia? ¿Qué sería? Es la prevalencia, son los casos antiguos con los nuevos. ¿Número de qué? De casos existentes. De casos existentes. ¿A qué se refiere con existentes? Sí. ¿Cuáles serían los casos existentes? Pues los que ya estuvieron, o sea, los antiguos, con los que están presentes, que serían los nuevos. Y nuevos, ¿listo? Entonces esa es la diferencia. Prevalencia nos mira casos nuevos y antiguos. No diferencia, es decir, son los casos que hay, casos existentes, y incidencia son los casos nuevos. John Snow es el padre de la epidemiología de campo. ¿Qué aporte importante nos realizó él? Acuérdense que yo les hablé de él en la historia de la epidemiología. Análisis de datos de mortalidad. ¿Análisis de qué? ¿De mortalidad? Ah, no, perdón, profe, él no fue ese. Ese es John Grau. ¿Cuál fue? ¿Qué hizo él? Me equivoqué. Yo creo que es el padre de la epidemiología de campo. Profe, o también me equivoqué. ¿Sí? ¿Qué aporte? ¿El del agua contaminada? ¿El agua contaminada? ¿Qué? Ese cuadro, ¿sí? Y que estudió la epidemia del cólera, ¿no? Sí, él estudió la epidemia del cólera. ¿Y qué fue lo que él hizo? Allá en Londres, acuérdense que yo les mostré un dibujo. También dice que él hizo también que el mapa de la distribución de casos, la secuencia de los pasos para la investigación de una epidemia. Mapa de la distribución de casos, ¿sí? Él fue la primera persona que diseñó el mapa de distribución, ¿sí? ¿Se acuerda que yo se los mostré? De distribución de casos. Donde él se dio cuenta, él fue al centro de la ciudad y él... En la historia dice que él se sentó y se puso a mirar cuál era la diferencia entre un sitio de la ciudad y el otro. Entonces él como hizo un mapeo de todos los casos, ¿sí? Fue marcándoles una X a cada casa e hizo el mapa. Él ahí se dio cuenta, lo que estaba diciendo una de las compañeras, que el agua contaminada, como era un acueducto diferente, era la que estaba contaminada por el agua de un río del que provenía el agua de esa zona de la ciudad. Entonces, ¿él qué hizo importante? Mapa de la distribución. Profe, también dice que la secuencia de pasos para la investigación. Y la secuencia de los casos. De una epidemia. Para estudiar una epidemia. ¿Listo? Explica cuál es el paradigma de las cajas chinas. ¿Alguien se acuerda de eso? Algo de las cajas chinas. ¿Se acuerda que la caja negra, las otras que pensaban que era el miasma, ¿sí? Que sabían que había una sustancia en el ambiente y que era lo que causaba la enfermedad. Después... Sí. ¿Qué será lo de la caja china? ¿No se acuerdan? La caja china, acuérdense que esa es una de las últimas teorías en las que, uno de los últimos paradigmas donde nos hablan que la relación que tiene quién. Las células, el humano, ¿para qué? Para que ocurra que todo esto está relacionado para que ocurra una enfermedad. Y aquí fue donde empezaron a estudiar las enfermedades crónicas.
donde, por ejemplo, una úlcera péptica está relacionada ¿con qué? Con el Helicobacter pylori, y fuera de eso, con unas condiciones que le permiten a esa persona pues tener esa enfermedad. Entonces, ¿cuál sería el paradigma de la caja negra? Entonces, ustedes pueden colocar que el paradigma de la caja negra es ese paradigma en el que empezó a estudiar que diferentes componentes estaban interrelacionados, donde venía la molécula, la persona, las condiciones de esa persona, su medio ambiente, sus hábitos, para que ocurriera una enfermedad. Y acá fue donde empezamos a estudiar todo lo que es que las enfermedades crónicas. ¿Sí? ¿Alguien quiere más? ¿Enfermedades de base? Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte con respecto a esto? A la caja china. ¿No? Entonces, para que apunten, ¿qué sería? Dice que las, por ejemplo, la nueva era o emergentes paradigmas, la caja china, en este paradigma hace una relación entre ¿qué? Entre los niveles de la molécula, el humano, lo social y el medio ambiente. ¿Se basa qué? En un sistema incluido uno dentro del otro, relacionándolo organizadamente. Entonces, él va mirando que esa molécula, ¿sí?, está relacionada con, por ejemplo, con el caso del Helicobacter pylori, con la úlcera gástrica. Miraban que las personas pues tenían gastritis, después desarrollaban una úlcera gástrica. Sí, con el transcurso del tiempo desarrollaban una úlcera gástrica y pues empezaron a hacer estudios de por qué esa persona se le desencadenaba una úlcera gástrica, y se dieron cuenta que era debido a que las personas que tenían el Helicobacter pylori pues desarrollaban una úlcera péptica debido a que a ese Helicobacter pylori que tenían ubicado en la flora intestinal, mientras que las personas que no lo tenían pues no desarrollaban ese tipo de enfermedades. Entonces, para concluir, diríamos que la teoría de las cajas chinas se basa en un sistema incluido uno dentro del otro, relacionados entre sí y organizados por jerarquías. Entonces, vamos organizando según como que la importancia para que ocurra la enfermedad como en un orden jerárquico. ¿Cuál sería, por ejemplo, para este caso? Sería que la persona tuviera el Helicobacter pylori. Entonces, ese sería un factor importante para que la persona desarrolle esa úlcera péptica que tenga el Helicobacter pylori. ¿Sí me hago entender con respecto a este, a la caja china? Entonces, es que hay diferentes factores que están relacionados con la aparición de una enfermedad, y aquí fue donde se empezó a estudiar las enfermedades crónicas, que es como una acumular de varias consecuencias que producen que esa enfermedad. ¿Sí? O sea que el paradigma como tal es como un análisis de la relación de esos factores. Sí, señora. Que si la relación que tienen todos esos factores y qué hacen, los ubican en un orden jerárquico y van diciendo, por ejemplo, para que el paciente tenga diabetes, pues tiene que tener una predisposición genética, por ejemplo, que tenga unos hábitos alimenticios que no sean muy sanos, que consuma mucho carbohidrato, que, por ejemplo, hay determinados virus, dicen que como la insulina se produce en el hígado, puede hacer que haga daño de ese hepatocito y cause como deficiencia en la producción de la insulina en el páncreas, y como todo esto va conectado el páncreas con el hígado, pues cause la enfermedad. Entonces, lo que mira es eso, mirar esa relación que tienen diferentes factores y colocarlos en una posición según su importancia. Y aquí fue donde empezaron a estudiar que las enfermedades crónicas, que ahorita uno de los grandes problemas que tenemos en salud son las enfermedades crónicas, porque son las que más demandan dinero en los sistemas de salud.
para poder darle una vida pues más placentera a la persona que tenga una enfermedad crónica. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta con respecto a las cajas chinas? No, profe. Bueno, ¿qué son determinantes en salud? ¿Qué será un determinante en salud? ¿Quién me dice qué es un determinante en salud? No, profe. Acuérdense que vimos dos clases de determinantes en salud. Vimos uno que era determinantes de salud, determinantes sociales y determinantes ambientales. O sea, que es como el conjunto de esos factores. ¿Son qué? Los determinantes en salud son qué, factores que qué. ¿Qué será? ¿Son factores que contribuyen a la enfermedad? Son factores que ayudan o que contribuyen. Condicionan la salud y la enfermedad de ya sea individuos, grupos. La enfermedad, sí. La enfermedad del individuo. Entonces, los determinantes en salud son un conjunto de condiciones de salud y de la enfermedad en individuos, grupos y colectividades, son los factores que están interrelacionados con la salud del individuo. Estos factores se denominan determinantes de salud. Entonces, ¿qué son? Todos esos factores que están relacionados con como causas, ¿sí?, o condiciones que puede permitir que usted adquiera una enfermedad. Por ejemplo, ahí dice que demos, por ejemplo, ejemplos. Si una persona es promiscua, ¿sí?, tiene varias parejas, no tiene protección, ¿qué enfermedad podría contraer según esos factores que tiene él de hábitos, ¿sí? Esos factores sociales que... ¿Qué enfermedad ustedes podrían decir que puede padecer una persona así? Pues el SIDA, la de sífilis, SIDA, alerta. ¿Sí? Sífilis, SIDA, enfermedades de transmisión sexual. Entonces son todos esos factores que me ayudan o que contribuyen a que aparezca una enfermedad. Acuérdense cuando vimos el ejemplo de los pasteles, ¿sí? ¿Te acuerdas que esos ahí estaban con determinantes en salud, donde me iban diciendo que la persona que fumaba podía ser qué? Un factor determinante para que tuviera cáncer de pulmón. Ah, pero que si se combina ese, por ejemplo, con una persona que trabaja con exposiciones en trabajos de construcción con tejas, con el asbesto, entonces estos dos se juntan y hay más probabilidad de que él tenga la enfermedad. Entonces, los determinantes en salud son todos esos factores que influyen para que aparezca una enfermedad. ¿Cuáles son los determinantes sociales? Entonces, los determinantes sociales, pues, son todas esas condiciones sociales o de comportamiento que tienen las personas y que pueden hacer que aparezca una enfermedad. Por ejemplo, condiciones sociales, puede ser, por ejemplo, el estrato socioeconómico, donde viven ellos, o por ejemplo, los hábitos que tiene esa persona, los hábitos alimenticios, o también puede ser el comportamiento que tiene de diferentes estilos de vida. Entonces, esos son los comportamientos sociales, esos son los determinantes sociales. ¿Cuál otro determinante social ustedes podrían incluir ahí? Tenemos los estilos de vida. ¿Será que el sedentarismo sería un comportamiento qué? Si yo mantengo sentado, ¿eso será qué? ¿Social o eso será qué? ¿O será biológico? Social, ¿no? Social, ¿sí? Entonces tenemos diferentes determinantes. Les voy a leer acá para que se acuerden, para que tengan una idea. Entonces dice, ¿cuáles son los determinantes sociales? Tenemos que son los biológicos. Acuerden que yo les explicaba que los determinantes biológicos, por ejemplo, los que son
de la biología humana, que es decir, los con que yo nazco, que son innatos en mí. Por ejemplo, la edad yo no la puedo cambiar. Si yo estoy en estado de embarazo, pues yo no puedo cambiar eso. O si, por ejemplo, yo nazco con una enfermedad autoinmune o alguna enfermedad que esté deteriorado mi sistema inmunológico, pues eso es biológico, no es que yo lo adquiero por fuera. La genética, los procesos de maduración, cuando es un niño, cuando es una persona adulta o cuando es un abuelito. Entonces esas son las condiciones que biológicas. Las del medio ambiente, entonces serían que las tipo de contaminaciones que hay, sean por sustancias químicas o por sustancias biológicas, o sea, por ruidos. Entonces, esos son determinantes ambientales. Los estilos de vida también, por ejemplo, las conductas insanas, la utilización de drogas, el sedentarismo, los hábitos alimenticios. Y otro determinante en salud importante son ¿qué? Los servicios de salud. ¿Qué calidad de servicio médico tiene usted? ¿Cuáles son las condiciones en donde las tienen? ¿Cuál es la capacidad que tiene ese hospital? ¿El acceso? ¿Si es, el servicio es gratuito o si no, o si hay que pagar? Entonces, esos son los determinantes que tienen que ver ya con el sistema de salud. Entonces ahí tendríamos que determinantes de salud serían los biológicos, los ambientales, lo que son los de los sistemas de salud, ambientales, sí serían esos, salud, serían biológicos, ambientales, los estilos de vida, cómo, cuáles son las condiciones como yo vivo y los servicios de salud. Para resumir, serían esos cuatro. Y ya algunos de esos cuatro ustedes lo van clasificando. Tengan muy en cuenta este tema, porque este tema lo voy a preguntar en el parcial. Entonces, por favor, profundicen un poquito el tema de determinantes en salud. ¿Qué preguntas sigue? Determinantes en salud. ¿Qué es y cuáles son los determinantes sociales? Ya los explicamos. Explique cómo es la inequidad. Acuérdese que David no lo había explicado. David, ayúdame con esto. Explica qué es la inequidad y cómo afecta la salud. David. David se me fue. Señora, estaba en el baño. Ayúdeme con esta de la inequidad que tú la explicaste la clase pasada, la clase cuando vimos esto, lo de la gráfica. ¿Se fue el que me la explicó? Sí, yo le expliqué lo de la gráfica. Uh-huh. ¿Tú me puedes ayudar con esto? ¿Cuál es, profe? ¿Qué es que no? Explique cómo la inequidad afecta a la salud. Afecta a la salud, sí, ¿cómo la explicas? Digamos que hay ciertos factores económicos que distribuyen un poco la manera en la que estamos expuestos o no a enfermedades. Cuando se supone que cuando, aún en el momento de partida, cuando nacemos como seres humanos, se supondría que tendríamos las mismas condiciones y calidades, pero no es lo mismo equiparar las condiciones que tiene un niño que nace en La Guajira a las condiciones que un niño que nace en Bogotá, en una familia estrato medio, empezando porque va a tener acceso a atención hospitalaria, probablemente a una, ¿cómo se llama? Esto es lo que va después de las CPS, de las prepagadas, que le van a garantizar, digamos, un esquema de salud y un cubrimiento a sus vulnerabilidades. Contrario a un niño en La Guajira que está que probablemente esté totalmente desprotegido y esté expuesto a muchas cosas, sin contar que muchas veces estos niños ni siquiera acceden al esquema básico de vacunación. Entonces, ese aspecto de la inequidad social hace que, digamos, la variabilidad en cuestión de afectación sea más grande. De la salud, porque se abre que una brecha, ¿cierto? ¿Se acuerda que una brecha social en cuestión
a la exposición que presenta el individuo. Entonces, esa brecha social por la pobreza, pues entonces lo que nos decía David, usted nace con las mismas condiciones que un niño, ¿sí? Sea un niño de estrato 5, un niño de estrato 1, usted nació con las mismas condiciones, usted nació sano, ¿se acuerda que hablábamos en esa clase? Usted nació sano, usted no nació enfermo, pero todo lo que nos va diciendo David, pues esas condiciones hacen que, ¿qué? Que se abra esa brecha y que el niño que nace en unas condiciones no muy favorables, pues pueda padecer determinados tipos de enfermedades que un niño que no, que nace en buenas condiciones económicas en una familia donde pueden suplirle todas sus necesidades, estar bien cuidado, bien alimentado, ¿sí? Entonces, él la dijo muy bien, la explicó muy bien. Muchas gracias, David, por la explicación de la inequidad y cómo afecta la salud. ¿Algún otro aporte? ¿No? Determinantes ambientales, ya se los dije, ¿sí? Determinantes ambientales. ¿Cuál sería un determinante ambiental? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Cuál sería un determinante ambiental? ¿El clima? ¿El clima? ¿Cuál otro? La topografía, profe. Porque, digamos, eso es lo que pasa con el Valle de Aburrá en Antioquia. ¿Qué pasa allá? Pues lo que pasa no es que los contaminantes en Antioquia, digamos, la actividad industrial no es que sea muy fuerte, lo que pasa es que la distribución geográfica deja eso precisamente en medio de, deja el valle en medio de dos montañas, entonces la distribución del aire por el fenómeno de Barlovento, entonces el aire muchas veces no se distribuye, sino simplemente baja y se acumula ahí en el valle, y lo que impide que muchas partículas se disipen, entonces eso es lo que genera grandes concentraciones y hace la cuestión de la calidad del aire en Medellín y toda la zona del Valle de Aburrá algo delicado en problemáticas de salud pública. Ahí tendríamos entonces la topografía relacionada con el clima, ¿cierto? Y que hace que afecte ¿qué? La salud de la población. Entonces ahí estaríamos hablando de determinantes ambientales en salud. Entonces es todos los determinantes ambientales en salud, son todos esos factores que ¿qué? Que influyen en la salud. Por ejemplo, el riesgo biológico, las exposiciones, por ejemplo, en la agricultura cuando hacen las fumigaciones. Entonces eso también afecta a la salud de las personas debido a que ¿qué? Que se está contaminando ese aire y pues la persona está inhalando esas sustancias y puede causar enfermedades. Es la historia natural de la enfermedad. ¿Quién me cuenta qué es eso? ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? La misma palabra lo dice. Es cómo se desarrolla, pues. Profe, es el comportamiento que tiene la enfermedad. La enfermedad. Sin ninguna intervención. Listo, sí, señor. Entonces es. Y sí, señora, es cómo se comporta la enfermedad naturalmente. Naturalmente, sin ninguna. ¿Y cuáles serían las etapas, si se acuerdan? Sin ninguna intervención. ¿Cuál sería la primera etapa? ¿Qué se les ocurre? Cuando ustedes se van a enfermar, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Que ustedes se qué? Tenemos que estar expuestos. Expuestos. Entonces la palabra clave, exposición. ¿Qué seguiría después de yo exponerme? Ya que el entrar en contacto. Una exposición. Entra, si yo estoy en una exposición, entonces podríamos ponerlo acá. Entro en contacto con qué, con el agente, ¿sí? Ahí no estaríamos hablando solo de microorganismos, sino de algún agente, ¿sí? Algún agente causal. El agente causal. El periodo prepatogénico, ¿no? El periodo prepatogénico. ¿Qué sería el periodo prepatogénico? Cuando está la intervención o relación entre el agente, el huésped y el ambiente. Uh-huh. Entonces, aquí hablaríamos ¿de qué? De una etapa
acuérdese en que es una etapa que es de ¿qué? Susceptibilidad del agente, de la persona al agente. Entonces sería que etapa, digámoslo así, etapa de susceptibilidad, ¿sí? Que ya se viene a relacionar el agente, el ambiente y la persona, susceptibilidad. Seguiría que después de eso, ¿qué es decir? Ya ingresó. ¿La incubación del agente? Entonces sería la incubación, que sería la enfermedad subclínica. Quiere decir que ya tenemos el virus o lo que tengamos que está ¿qué? Incubando o qué, o se está acumulando, porque también puede ser un tóxico, ¿cierto? Se está acumulando en el cuerpo. ¿Para qué? Para causar un daño. Después de que yo ya tengo esa etapa ahí, que tengo el, sea el microorganismo o el tóxico en el cuerpo, ¿qué seguiría ahí? ¿Qué seguiría ahí después de eso? ¿Será que él se queda ahí acumulándose todo el tiempo o qué me pasa? Sería la manifestación de, digamos, de los síntomas. Entonces ahí tendríamos la etapa, ¿sí? Clínica ya, donde ¿qué? Están los síntomas, lo que nos dice la compañera. Y después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría ahí? Como la situación de los, o sea, como el cuerpo entra en defensa contra ese ataque. Entonces serían que los cambios que tiene que el cuerpo, entonces serían los cambios patológicos, donde que empieza el cuerpo a defenderse y yo a tener diferentes reacciones, por ejemplo, que tengo moco nasal, o que tengo tos, expectoración, sí, todos esos cambios, o que se me inflamó el hígado, porque me afectó ese microorganismo el hígado, o que se me afectaron los riñones, entonces están todos esos cambios, ¿qué? Patológicos. Y la última etapa sería ¿cuál? ¿Qué me falta a mí? Ya me tuve contacto, ya incubé el microorganismo, ya se me desarrollaron los síntomas, ya lo estoy combatiendo, ¿qué me falta? El tratamiento. ¿La qué? El tratamiento, ¿no? El tratamiento, pero como es sin tratamiento, porque es la historia natural de la enfermedad, ¿hay qué desenlace sería? La expulsión del virus, o sea, contagiar a alguien más. Pero, por ejemplo, ¿usted qué le puede pasar si le da gripa? Usted, no, por ejemplo, pongamos algo más delicado. Por ejemplo, si usted le da una neumonía, ¿usted se puede qué? ¿Recuperar? ¿Qué más le puede pasar? Morirse. Se puede complicar. ¿Sí? Complicación, ¿se puede complicar? Secuela, muerte. Entonces, sí, puede secuelas. ¿Sí? Esa sería la etapa final. La recuperación, que usted se recupere, como nos dijo una compañera, o la muerte. Entonces, ahí está, la historia natural de la enfermedad. Entonces tiene esas etapas, ¿sí? El primer contacto, que usted entra con contacto, se vuelve susceptible, el microorganismo usted lo está incubando o está acumulando ese tóxico, después usted desarrolla, ¿qué? Esos síntomas, y después el cuerpo, como nos dijo una compañera, usted crea defensas, se defiende contra ese microorganismo, es capaz de eliminarlo, se recupera, o si no fue capaz, pues se murió o quedó, porque hay enfermedades que lo dejan a uno con secuelas, o quedó, se recuperó, pero quedó con secuelas. ¿Listo? Entonces, a la historia natural. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ítem? No, profe. ¿No? Bueno. ¿En qué etapa sería más efectivo detectar o identificar una enfermedad? ¿En qué etapa sería mejor, de las que acabamos de decir, identificar una enfermedad para poderla controlar? ¿Cuál sería la etapa más, la etapa ideal para que nosotros la controlemos? La etapa de susceptibilidad. La etapa de susceptibilidad, sí. Entonces, la etapa que es subclínica. Entre más temprano la detectemos, sí. Porque, ¿qué pasa? En esa etapa de susceptibilidad y en esa etapa subclínica, el paciente tiene ya, puede transmitir la enfermedad, pero como está asintomático, entonces él empieza ¿qué? A regar la enfermedad por todo lado, porque como no tiene síntomas,
es apenas ingresó el microorganismo, pero él ya empieza a infectar. Entonces, si nosotros logramos diagnosticar una enfermedad en la etapa subclínica, pues ahí es donde podemos que disminuir la transmisión, porque vamos a hacer campañas de prevención, vamos a darle un tratamiento al paciente, o lo vamos a aislar, o vamos a hacer medidas que no permitan que se contagien otras personas. ¿Sí? ¿Pero cómo hacen para realizar una intervención si no está presentando sintomatología? Por ejemplo, ¿cómo pueden hacerlo? Por ejemplo, como hacen ahorita, por ejemplo, con el COVID, con un ejemplo de este. Tuvo un contacto, sí, yo soy COVID, tuve contacto con ella, entonces hacen seguimientos. Entonces, lo que hacen es hacerle tratamiento a esa persona, sí, que presente síntomas. ¿Sí? Ah, usted estuvo en contacto directo con ella, pues lo más probable es que usted esté incubando el microorganismo. Entonces, tratan a esa persona, la aíslan, o le dan tratamiento para evitar que ella desarrolle la enfermedad y que la propague a otras personas. Entonces esa es una forma, que empiezan a hacer seguimiento, por ejemplo, a hacer nexos epidemiológicos, donde dicen, ah, esta persona estuvo en contacto con esta, entonces aislamos toda esta zona, o los vacunamos, o le hacemos un tratamiento profiláctico. O por ejemplo, que usted se expuso a una... En su trabajo se expuso algún microorganismo que puede causarle una enfermedad. Entonces, que hagámosle, démosle tratamiento, porque sabemos que por el trabajo de él, pues se expuso a ese neumococo, a ese parásito. Démosle así, no tenga. Por ejemplo, cuando mandan a purgar los niños sin tener diarrea, ¿sí? Ellos no tienen la enfermedad, pero tienen el parásito ahí en el estómago, porque dicen, esos niños, vean, no tiene nada, pero por las condiciones en las que vive, o síntomas que no son síntomas, sino como, por ejemplo, el estómago inflamado, o que le duele, o así no tengan, le hacen como un tratamiento profiláctico, evitando que de pronto si entró en contacto con ese microorganismo desarrolle la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en esa etapa es donde nosotros podemos hacer un control y una prevención adecuada de la enfermedad. ¿Cómo podemos detectar también eso? Por ejemplo, con las cadenas de transmisión que les explicaba ayer. Si ustedes saben qué tipo de cadena de transmisión tiene determinado microorganismo, pues ustedes saben cómo se comporta. Entonces, ustedes saben dónde van a entrar a actuar. ¿Para qué? Para mitigar que se propague o que se siga diseminando y como cortando esa cadena de transmisión. ¿Alguna duda con esa pregunta? ¿No? ¿Quién me dice que es patogenicidad y virulencia? Eso lo estuvimos viendo. ¿Qué será la patogenicidad? Patogenicidad. La capacidad de producir la enfermedad en el huésped, ¿no? De desarrollar una enfermedad en el huésped. ¿Y qué será virulencia? La capacidad de distribuir la enfermedad. No. ¿Qué será virulencia? Si es de personas que están enfermas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Como la reacción? La reacción, ¿y qué le pasa a esa persona que desarrolla que la enfermedad y qué pasa? ¿Qué puede qué? Que puede enfermar gravemente y morir, esa es la diferencia, ¿sí? Que desarrolla la enfermedad, quiere decir, es la misma capacidad de desarrollar. Acuérdense que yo les explicaba, espérenme, yo apunto, capacidad de desarrollar la enfermedad, pero ya en qué, en un estado grave o que se puede morir, ¿sí? Entonces, es diferente, por ejemplo, usted infectarse, ¿sí? El Mycobacterium tuberculosis es patogénico porque es capaz de producir la enfermedad, ¿sí? En una persona. Pero...
No es virulento, ¿por qué? Porque no le causa la muerte. Que si usted puede tener una tuberculosis crónica por mucho tiempo y no se va a morir. Mientras, por ejemplo, que si usted se contagia de la rabia y no lo tratan, usted se muere. Entonces ese sí es virulento, porque si usted se contagia, no le hacen tratamiento, usted se murió. Entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Es como el grado de esa capacidad. Sí, es la capacidad que tiene ese microorganismo para causar la enfermedad, porque los dos son capaces de causar la enfermedad, pero el estado de que usted la desarrolle y el estado de que usted se muera y esté en un estado grave. Entonces hay microorganismos que son muy virulentos porque puede usted desarrollar la enfermedad en un estado que grave, que puede que causarle la muerte si no es asistido. Mientras que hay microorganismos que son patógenos, que usted puede desarrollar la enfermedad, pero no quiere decir que usted se va a morir de eso. Su mismo organismo puede aliviarlo, puede eliminarlo. Entonces, ¿y cómo, es la diferencia? ¿Cómo se mide esa virulencia? Por los casos de los pacientes, por ejemplo, que fallecen. Por ejemplo, nosotros tenemos la Neisseria meningitidis, esa es muy virulenta. Fuera de que es patógena, es virulenta porque si un paciente, por ejemplo, con esa neumonía, el paciente va a desencadenar en una meningitis y el paciente se va a morir si no lo trata. O, por ejemplo, para la malaria, una malaria por falciparum, ¿no? Si no es tratada a tiempo, el paciente muere. En cambio, hay otras enfermedades, el comportamiento, hay otras enfermedades que usted puede vivir con ella. Sí, vive con esa enfermedad y no se murió. Y puede vivir toda la vida, por ejemplo, con la hepatitis B, toda la vida usted con esa hepatitis B crónica y no se murió. Fue patógena, pero no fue virulenta, no lo mató. Entonces, ¿depende de qué? Del comportamiento y del microorganismo. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué es la cadena de transmisión? Esa la vimos ayer. ¿Qué es una cadena de transmisión? Ya vamos a acabar, muchachos. ¿Qué es una cadena de transmisión? ¿Quién me dice que es una cadena de transmisión? Es todo el ciclo del contagio de una... ¿Es el ciclo de qué? El ciclo biológico, ¿sí? De la transmisión de una enfermedad. Ahí tenemos involucrado... ¿A quiénes tendremos involucrados en ese ciclo? El huésped. El huésped, ¿no? Un agente, un huésped, ¿qué más tendremos ahí involucrado? Y el medio. Reservorio. También, sí, tenemos un reservorio, ¿sí? Porque también puede haber que no sea contacto directo, sino por reservorio. Profe, ¿será que tú me podrías, por favor, aclarar la diferencia entre huésped y huésped susceptible? Huésped, por ejemplo, huésped es una persona, es un agente, es una persona o un animal, ¿sí? Que puede tener que el microorganismo en el cuerpo, pero que no desarrolla la enfermedad. Mientras que un huésped susceptible es que si ese agente entra a mi cuerpo, pues yo sí voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, esa es la diferencia entre un huésped y un huésped susceptible. Que también le dicen hospedero o huésped susceptible. El huésped sería el que está albergando ese agente. Por ejemplo, los ciervos pueden albergar un parásito en su sangre y ellos no desarrollan la enfermedad. Ahí él sería un huésped, porque él normalmente tiene ese microorganismo en el cuerpo. Y el huésped susceptible es el que se pica. Si a mí me lo transmite, pues yo desarrollo la enfermedad. Esa es la diferencia. Vale, profe, gracias, ya entendí. Y profe, entonces ahí me queda otra vez con respecto al huésped y el reservorio, porque digamos, digamos que el virus se desarrolle en un animal, ¿sí? Y él sea el huésped también. O sea, el reservorio es donde se desarrolla. Por ejemplo, el reservorio viene siendo lo mismo que huésped, pero el reservorio lo hablamos más es para animales, ¿sí?
Ese término lo utilizamos en maras para animales porque el reservorio tiene el mismo comportamiento. Él alberga el microorganismo. Pero el reservorio no era, o sea, en donde se encuentra la gente, sí. Pero no hace ninguna afectación a ese. En cambio, el huésped sí puede llegar a tener una afectación. Él sí lo puede llegar a tener, pero si sí es susceptible. Quiere decir, si tiene las condiciones para él desarrollar la enfermedad. Usted puede ser el huésped de un microorganismo, pero usted no la desarrolla. Entonces no es un huésped susceptible. Esa es la diferencia entre el que la desarrolla y no la desarrolla. Entonces aquí tendríamos que decir que el huésped y el reservorio vendrían a ser como lo mismo, porque albergan el agente, pero no les causa daño. Pero en determinados, si cambian determinadas cosas, determinadas condiciones en este huésped humano, puede volverse un huésped susceptible. Mientras que el reservorio, sí, tiene la enfermedad ahí, pero no la ha desarrollado. Vale, profe, ¿sí? Es que digamos en mi caso que yo tengo, estoy trabajando con el virus del ébola. Él sí. Normalmente está, lo tienen los murciélagos, pues un murciélago sí. En sí también en específico. Sí. Entonces ahí yo pensaba, bueno, el murciélago es el huésped porque es el normalmente donde está. Pero también decía que el reservorio era el lugar donde habitualmente se desarrollaban y pues crecían. Y ahí también es donde ellos realizan eso entonces. Él ahí sería huésped y sería reservorio, ¿sí? Ah, es vale. La misma cosa, es lo mismo, no se confunda. El huésped y el reservorio es lo mismo. Y el huésped susceptible es el que desarrolla la enfermedad. Vale, profe, muchas gracias. Pues en este caso, huésped susceptible... son los humanos. Los también. Humanos y el reservorio o huésped que donde él se desarrolla sería el murciélago. Uh-huh. Profe, en este caso, digamos, cuando pasa de los murciélagos, que es donde el huésped normal, pasa a otro tipo de animales, ese tipo de animales, o sea, y en esto no se desarrolla la enfermedad tampoco. ¿Ellos qué vendrían siendo? ¿Otro tipo de huésped? Un reservorio. Ah, vale, porque teníamos el huésped originario, por decirlo de alguna forma, y él se lo pasó a otro. Por ejemplo, tenemos el caso de la leishmania. Tenemos el caso de la leishmania, que tenemos el huésped que de la leishmania donovani, el huésped es que el mosquito lupsomía. Pero resulta que ese mosquito es muy avispado y va y qué, y pica a los perros. El perro ahí se me vuelve un reservorio del parásito, ¿sí? Es decir, ahí lo tuvo que picar un huésped origen que tenía el microorganismo, que vivía con él, ¿sí? Que se desarrollaba en su cuerpo. Casi siempre esos huéspedes, ellos cumplen un ciclo en el huésped. Y ahí él fue y picó, ¿sí? O como tú me dices, por ejemplo, el murciélago que va y muerde, por ejemplo, a una vaca, ahí esa vaca se me vuelve un reservorio. Un reservorio del microorganismo. ¿Sí? Vale, profe, es muy parecido huésped y reservorio, es casi que lo mismo. Se puede decir que es lo mismo. Sí, sino que ya me aclaraste ciertas diferencias, profe. Por ejemplo, ya sé exactamente lo que vendría siendo reservorio en mi caso. Uh-huh. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Acá les estaba explicando cómo se clasifican los modos de transmisión. ¿Cómo se clasifican los modos de transmisión? Entonces están el que es directo, que es a través de ¿qué? De contacto directo con la persona, ¿sí? A través de besos, contacto con la piel, por ejemplo, que yo roce la piel con otra persona o por relaciones sexuales. Yo ahí no tengo un intermediario. Acuérdense que ayer me preguntaban sobre la malaria. Ahí la malaria, como tiene un vector, ¿sí? Tiene un bichito. Ahí él sería intermediario, porque tiene a quién, aún no viene directo que pasó la malaria, la encontré en el aire y se me pasó. Por ejemplo, yo aquí tengo una discrepancia con la tuberculosis, porque hay unos que dicen que es contacto directo, ¿sí? Que usted me transmite a mí la tuberculosis, pero esa tuberculosis, si es por un beso, pues usted me lo transmitió en contacto directo. Pero si, por ejemplo, son por goticas en suspensión, pues ya no va a ser un contacto directo, sino que a través de esas goticas en suspensión
a mí me transmitió usted la tuberculosis. Entonces ahí sería un contacto indirecto. Pero si yo, por ejemplo, me di un beso con una persona que tenía tuberculosis, pues ahí sí es contacto directo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí me hago entender esa partecita? Sí, profe. Sí, bro. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí sí yo les pregunto, ¿cuáles son los modos de transmisión? Tenemos modo de transmisión directo e indirecto. Si les digo, denme un ejemplo, pues ustedes me dan un ejemplo. Acuérdense, en el indirecto es que hay algún medio, también puede ser un vehículo de transmisión, por ejemplo, una comida que esté contaminada con salmonela, o el agua que está contaminada con parásitos o con coliformes fecales o totales, ese sería, ¿qué? Un modo de transmisión indirecto, porque me estoy contaminando a través del agua. O acuérdese en el que vimos ayer el ejemplo de los esos que eran como artrópodos que contaminaban el agua, ¿sí? Con los gusanitos, si yo me consumía esa agua, ahí sería un contacto indirecto. Profe, ¿y los vectores vendrían siendo los mismos del reservorio? Él vendría a ser, no. Los vectores vendría a ser un huésped, porque en él, dentro de él, el microorganismo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El parásito cumple un ciclo. Por ejemplo, acá en la lupsomía, en esta que es la que transmite el vector, que transmite la leishmaniasis, en este intestino de este zancudito, el parásito hace un ciclo diferente, ¿sí? Donde él forma los promastigotes. Entonces aquí él sería un huésped porque normalmente vive aquí en estos mosquitos. Y acá si él viene y pica el perrito se me volvería un reservorio de la leishmaniasis. Porque aquí cumpliría un ciclo el parásito diferente, muy parecido, el igual que el que cumple en el humano. Inclusive los perros desarrollan la enfermedad. Mientras que usted tiene acá la lupsomía, ellos viven con ella. El murciélago vive con el virus del COVID y a él no le da COVID. Eso es normal en su organismo y ese virus cumple un ciclo en él. ¿Sino que vienen qué? A tener contacto accidental o porque él necesita la sangre, viene para el humano la sangre y acá le transmite que él lo, como decir, deglute con la sangre cuando lo inocula con los parásitos y con el reservorio. Él aquí vendría a ser un reservorio porque si viene una lupsomía que no tiene el parásito, sí, que no tiene el parásito, que está sana, y no tiene el parásito, viene y pica a este perrito que está infectado, pues ella va acá a desarrollarlo. Entonces es un ciclo, esto es un ciclo. Donde acá, por ejemplo, la leishmaniasis, el huésped sería el mosquito y el reservorio sería el perro. Ah, ya. Profe, por ejemplo, en el caso de la peste negra, ¿los ratones serían huésped, reservorio o vector? No, él sería un reservorio, la peste negra, la rata, ¿sí? La rata. Y si él no desarrolla la enfermedad, sería un huésped y podría ser un reservorio, ¿sí? Ya depende del comportamiento. Ah, ya. Entonces tendrías que mirar ahí en el ciclo de la peste, si él no desarrolla la enfermedad, sería un huésped. Pero si la rata, por ejemplo, fue y mordió otro animalito y ese animalito sí desarrolla la enfermedad, ese sería un reservorio. Ah, ya. ¿Listo? En la última dice, nombre una aplicación en salud pública al saber cómo es la cadena de transmisión de un agente. Entonces, ¿cómo podríamos dar una aplicación si nosotros sabemos la cadena de transmisión para salud pública? ¿Para qué nos serviría? Eso ya lo hablamos ahorita.
¿Para qué me serviría en salud pública el saber la cadena de transmisión, muchachos? Eso lo dije yo ahorita. Para prevenir, para mitigar. Para prevenir. ¿Listo? Para saber de pronto en qué punto se puede establecer políticas para controlar esa, para cortar esa cadena de transmisión, como se hace con el dengue, que tratan de escupar las albercas, sí, crear para que los zancudos no tengan el sitio en el cual se reproducen y así puedan propagar más la enfermedad. Estrategias que no siga propagando la enfermedad, ¿listo? Entonces esas serían una, ¿listo? También sirve para qué. Por ejemplo, si yo identifico la cadena de transmisión, pues pueden sacar qué, o por ejemplo de contaminación, ¿sí? De sitios donde son contaminados por la industria o lo que ustedes manejan, pues ahí se pueden sacar qué, políticas públicas donde hagan reglamentaciones que no permitan, por ejemplo, el vertimiento de determinados componentes al agua, que puede afectar la salud de las personas. No sé si necesitan que volvamos a mirar esto que ya está desarrollado. Que esto lo discutimos harto en clase, hicimos las respuestas. Esto es lo de los determinantes, ¿sí? La calidad de la enfermedad. Esto ya está todo desarrollado. No sé si necesitan que miremos algún punto de estos o de estos o ya con lo que tienen desarrollado es suficiente, muchachos. Ustedes me dirán si hay alguna duda con esto. Profe, ¿en su merced nos comparte ese archivo? Sí, yo les mando esto que acabamos de escribir acá, sí, yo ya se los mando. Hay unas preguntas que están sin respuesta, que no alcancé a copiarlas, pero yo se los comparto. Igual en el audio está todo, ¿sí? Por ejemplo, la que nos explicó David no la apunté, hay unas que no las apunté. Entonces, ya sería que ustedes escucharan la grabación en la parte donde no, de alguna vez las preguntas, ¿listo? Ahorita la guardo. La guardo para que no guardar como, porque de pronto la cierro y nos quedamos sin el ejercicio. Yo ahorita se los comparto. Profe, disculpa, este taller que hicimos es para pues tenerlo de repaso para el parcial. ¿O hay que realizar otra cosa con el taller? No. Este es para estudiar para el parcial. Necesito que lo último que hicimos, la última parte que está desarrollada, la revisen bien. Y que miren muy bien los determinantes en salud. Y eso sería el tema del parcial, sería lo que está incluido acá. Y en los ejercicios que hicimos en clase de los jueves, que está subido a la plataforma. Aquí ya les subí lo de los determinantes, lo último que hicimos de causalidad, tiempo y lugar, está acá en este taller. Y lo de los determinantes en salud está en la presentación en la plataforma. ¿Sí? Dice, creo que retroalimentación, mirar esas dos presentaciones de retroalimentación y el taller. Con eso no necesitan ir y buscar por allá para el examen. Con eso ya ustedes pueden presentar el examen.